Hola, doctora Penélope Poli, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás, Mila? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por sacar un poco de su tiempo y queremos contestar unas preguntas que son bien básicas e información clave que tenemos que conocer en el manejo de la diabetes de nuestros chicos. Vamos a comenzar hablando de la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Por qué es necesaria? ¿Y cuál es la relación que tiene la insulina con la diabetes tipo 1? Okay, bueno, primeramente muchas gracias por invitarme a esta conversación. Y gracias a los lectores del blog. Ok, me parece muy buena idea contestar estas preguntas. La primera fue, ¿qué es la insulina? Nosotros sabemos que la insulina es una hormona que generalmente es fabricada por un órgano llamado el páncreas, que se encuentra localizado más o menos entre el estómago y la espalda en nuestro cuerpo. Este órgano se encarga de hacer muchas otras enzimas digestivas y una proteína muy importante que es la llamada insulina. Esta hormona se encarga de mantener nuestros niveles de azúcares en los rangos normales, ¿okay? ¿Y cuál es la relación con la diabetes tipo 1? Como sabemos, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune. Autoinmune significa auto, uno mismo, inmune, sistema inmunológico. O sea que nuestro cuerpo se confunde, nuestro sistema inmune se confunde y empieza a atacar partes de nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes, el órgano afectado es el páncreas y por ende el resultado sería que la producción de insulina baja hasta niveles casi no detectables y por consecuencia los niveles de insulina, de glucosa, de azúcar, están mucho más elevados. Si no hacemos nada al respecto, si no administramos insulina, que es el tratamiento, nuestros guerreros van a largo plazo sufrir de complicaciones. Inicialmente, cuando son diagnosticados, es porque ya el cuerpo está en lo que llamamos plan B o plan de emergencia. Cuando no está disponible esa azúcar, que es la primordial fuente de energía para nuestro cuerpo, entonces decide ir a otro plano, el plan B, que es quemar calorías de la grasa y del músculo. Como consecuencia, se liberan lo que llamamos cuerpos cetónicos, que son tóxicos para nuestro cuerpo no sabe cómo manejarlos, y estos chiquitos empiezan a vomitar y a tener dolores abdominales y pueden terminar muy, muy enfermos si no reciben esta hormona. Okay.